Bienvenidos a No Quiero Show por última vez. ¡Qué maravilla! Mire, fíjense. A punto, yo soy un tipo muy sensible, casi lloro. Mira, estoy más loco que el coño. Es que, el país uno lo pone como intenso, ¿no? Uno de repente ve un perrito chiquito, uno llora. Y después ve a Maduro y maldita sea, ojalá se muera el perro chiquito. Me dice, verga, una vaina. ¡Oh! Dios mío, mira. Yo soy un tipo muy familiar. Y por eso comienzo este show con una foto de mi familia. Pero, bueno, algo tuvo que haber salido mal en mi familia porque hoy en día este señor que está aquí está así. Este bebé que está acá está así. Y esta señora está muerta. Pero bueno, no se pongan así, se murió sola. Yo no la maté, ¿ok? No, yo entiendo que de repente la gente se timbre cuando uno habla con tanta ligereza de la muerte de una madre. Porque la verdad es que la muerte de una madre es un momento bien duro. Yo que lo viví, un momento durísimo y muy amargo. Y bueno, muy complicado para superar. Yo el único consejo que les doy a todos ustedes que están en esas sillas, yo que pasé por eso, y esto se los digo de todo corazón, es que en verdad no se preocupen porque igual su mamá se les va a morir. Y a mí me encanta decírselo porque la mía ya se murió y la de ustedes no y me sabe a culo, ¿entiendes? La vaina es horrible. Es horrible. Pero bueno, igual si no quieren que su mamá se muera, le pueden rezar a Papá Dios, que Papá Dios es el que las mata, para que sepan, ¿ok? Mira, pero más allá de ser un fanático de la familia, soy un fanático del rol que cumple cada personaje dentro de la familia. Por ejemplo, en el caso de las mamás. Las mamás son unos personajes que básicamente se encargan es de ladillar. O sea, las mamás se la pasan que sí, córtate el pelo, cómetelo todo, tiende la cama, no raspes las materias. Si eres niña, no tranques la puerta con seguro. Si eres niño, no te cojas a tu prima. La vaina por la que se preocupan las mamás. Ahora, los papás, fíjate que los papás se preocupan por una sola cosa y es que no seas gay. O sea, toda la preocupación del papá es que no seas gay. Yo recuerdo cuando yo tenía como unos 6 años que de pronto en el colegio me mandaban a hacer una tarea que hacía un amiguito y mi papá me llevaba y siempre antes de bajarme de la camioneta me decía, mire hijo, páreme bola. Si usted ve, présteme atención. Yo 6 años, un niñito, ¿no? Présteme atención. Si usted ve que ese carajito quiere andar tocándole el pipicito, metiéndole el dedo en el culito, usted lo detiene. Me llama que yo lo busco inmediatamente. Que claro, yo que lo pienso ahora, yo digo, pero en verdad que mía que mi papá se preocupaba por ese tipo de cosas y nunca me pasó nada. Pero coño, en verdad era como para preguntarle como, ¿qué coño, papá, con qué clase de niños andas tú? O sea, tampoco es que estoy yendo así una tarea para que se les agua, ¿entiendes? O sea, una vaina. Pero fíjate que este tipo de cosas siempre pasan, porque en todas las familias hay un personaje raro. Siempre hay un tío que se quiere agarrar a las amiguitas del sobrino. Entonces un hermano gay que se agarra a un tío también. Un abuelo se toma dos pepas de Viagra, se coge un jardinero y una mujer de servicio. Es una vaina. Y yo el otro día estaba pensando en todas estas mezclas y dije, oye, si un niño se enamora de una niña, sería pedofilia. O sea, sería una mini pedofilia de niño. Pero de bolas, como tú no le puedes preguntar eso a nadie porque es como un enfermo, yo me apoyé en las matemáticas y me tomé la libertad de colocarle el signo positivo a los niños y el signo negativo a los adultos. Entonces, signos iguales daría positivo, signos diferentes daría negativo. Entonces, es así, una relación entre adultos daría positivo. ¿Por qué? Porque es algo, bueno, normal, lo que vive papá y mamá se casan, tienen un bebé, una relación entre adultos da positivo. Ahora, una relación entre un niño y un adulto daría negativo, porque la pedofilia es algo horrible y ustedes deberían estar de acuerdo en eso conmigo y si no, no lo digan para que no queden mal allí, ¿no? Ahora fíjense, una relación entre niños haría positivo porque es el primer amor, es algo muy lindo. Pero cuando ahorita viene una cuando yo saqué esta cuenta que viene ahorita, a mí esto me generó muchísima angustia. Pero fíjense que si mezclamos dos adultos y un niño, sale positivo. Cosa que es terrible para el niño, muy divertido para los adultos que vayan pendientes de esa vaina. Y me tomé la libertad de hacer esta última ecuación. Fíjense esta. Fíjense, una niña peruana más. Una vieja alcohólica más un gato montés te da la tigresa del oriente. Es matemática, de verdad que es algo increíble. Pero no vamos a hablar más de la tigresa del oriente, vamos a hablar más bien de algo, bueno, de algo que a mí me marcó cuando yo era niño. Cuando yo era niño, fíjense, les voy a hablar un poquito para que entiendan, ¿no? Cuando yo era un niño gordísimo. O sea, un niño realmente gordo, un niño obeso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sabía que mi papá y mi mamá trabajaban y la que me cuidaba era una mujer de servicio, se llamaba Juanita, y esta Juanita se había, antes de trabajar en mi casa, ella había trabajado en un restaurante chino y ella se había aprendido la receta para hacer los pancitos chinos. Entonces, claro, como cualquier mujer de servicio flojé, entonces, mira, ¿tú qué quieres comer? ¿Un pancito chino? Entonces, de bola, uno es un niño, sí.
Y con huevito frito. Bueno, sí, mantequillito, un poquito más de grasa. Y sí, entonces claro, el niño todo el día huevo y pan, el niño obeso de bola. Pero fíjense que ahorita que digo pancito chino, fíjense que el pancito chino es lo único que ustedes, es lo único de la comida china que ustedes se pueden comer teniendo la certeza de que realmente es eso. Porque es que ese es el problema de la comida china, que todo casi parece lo que te dicen que es, pero nada es lo que te dicen que es. Tú de repente pides un lomito en salsa de ostra y te lo traen y es como que me digo, ¿qué es esta carnita rara? Esto no es lomito. Y esto no puede ser salsa de ostra, pues si esto fuera salsa de ostra, medio restaurante hubiese cólera porque los chinos no la dan un coño. Tú pides arroz especial. Ok, perfecto. Tú es un pedazo de pollo. Tú dices, oye, qué divino, me lo voy a comer. Lo muerdes, una escámara pescado. Tú dices, verga. De repente es una costilla divina. Perfecto. La muerdes, no tenía hueso, era un pene. Tú dices, coño. Pero, no es que los chinos, uno no sabe. Pero, para que vean que yo no hablo huevonadas, porque es algo que a mí me molesta la gente que se gana la vida hablando huevonadas. Yo hice un trabajo de campo acerca de la comida china y cuando uno hace un trabajo de campo sobre la comida china, yo creo que lo primero que uno tiene que analizar y tiene que analizar muy a fondo es el pote de arroz chino. Aquí está el pote de arroz chino. Esto es una escena muy familiar para todos nosotros. Esto es casi un símbolo patrio. Está el escudo, la bandera, el turpial y el pote de arroz chino, que debería estar en el escudo, además. Una vaina. Todo el mundo ha visto un pote de arroz chino lleno de carne mechada, un pote de arroz chino lleno de sopa, un pote de arroz chino con jabón y esponja. Esto es una vaina, no joda. Venezuela alante, compadre. Alpargata, caballo y pote de arroz chino con esponja. El ciclo de vida del venezolano. El venezolano nace, mete pote de arroz chino, esponja, jabón, muere. O sea, es una vaina. O sea, así. Pote de arroz chino con un alacrán que nos encontró bajo la cama. Y este que viene, que es un clásico, que es el pote de arroz chino con el cepillo de dientes de la señora servicio. ¿Qué? Fíjate que el tema de la mujer de servicio es un tema. La mujer de servicio, sin duda, es un mal necesario, ¿no? Yo creo que después que uno ya pasa más de 4 años con una misma mujer de servicio, la mujer de servicio se convierte. Uno no sabe si es tu mamá, si es tu esposa, si es tu hija. Es una vaina. Te pide real, pero te jode, pero también te regaña, pero te recoge la ropa. Pero tú dices, coño, ¿pero qué? O sea, los límites se borran, ¿no? O sea, es una vaina que tú ves que la mujer va para la casa, come como a maldad. Tú dices, coño, voy a desayunar. Coño, pero 4 arepas, ni joda. Coño, ni que fuera a voltear un tractor. Coño, vas a barrer. O sea, seas huevona, chica. Oye, pero sí que. Pero un momento, aquí había. Espérate, yo compré. Aquí había media mano de cambur, uno que está tratando de hacer dieta para el potasio y la vaina. Y había queso tipo paisa, pero ahora no se consigue el paisa, sino uno que es como que no es, pero no es nada. Ahorita nada es lo que era, pero todo es como lo que era. ¿Y qué? Caramelito tipo pirulí, única, bueno, de pinga, pues. Vale, de pinga. Y esta mujer, voy a desayunar. 4 huevos, 4 arepas, 250 gramos de queso. Le dije, coño, pero estás haciendo fisiculturismo. Porque, o sea, al menos quiero que te hagas un squat con una vaina. O sea, qué bola. Entonces, bueno, esta mujer, porque todas abusan y todas roban además, porque esa es otra vaina. El que crea que la mujer de servicio no roba es un loco de mierda. Porque la mujer de servicio es una criatura que como actividad principal tiene robar, tiene. Y luego come y respira y vaina y hace. La gente dice, yo he oído tías, una tía mía, esa mujer de servicio me robó, qué bolas. Eso es como decir, coño, ese perro ladrando, pero ese perro para qué ladra. No sé. El perro ladra, el pájaro vuela, la mujer de servicio roba. Es una vaina que está en ella. Es así, es ahí nazi. Entonces, bueno, un día estoy esperando a la mujer de servicio, no llega y de repente, bueno, llamo. Y me atiende la hija y me dice, no, hoy mi mamá no va a poder ir porque resulta que le dio un ACV, estamos en el hospital, yo, Dios mío. Yo quedo muy loco y por supuesto súper preocupado porque ¿quién coño va a limpiar la casa? Entonces, bueno, se le da una ayuda económica a la mujer, los médicos la parapetean y ya la mujer limpiaba mal antes del ACV, imagínate, después del ACV ya la lleva, bueno, no limpiaba, ensuciaba, o sea, nadie iba para la casa y que, ¡fras! ¡Fras! ¿Sabes? Que está chévere, está chévere. Está bien, bueno, nada. Bueno, un día estoy revisando las cosas en la casa y me encuentro con que tiene el cepillo de dientes un pote de arroz chino. Yo digo, coño,
¿Qué cosa tan de mal gusto? Yo la quiero dignificar a ella y le voy a regalar un vasito de esto para ella meta su cepillito de dientes, su cosita, pues su miseria. Y... y bueno, se lo doy. Yo le digo, mira, para que aquí tienes para que tú guardes tus cositas. Entonces la mujer, ah, gracias y tal. Entonces al siguiente día paso y veo que el cepillo de dientes sigue en el pote de arroz chino. Entonces salgo a la cocina a preguntarle. Cuando salgo a la cocina, la encuentro a ella tomando malta en el vasito. Entonces tú dices... cuando la gente no se quiere superar, compañero, no se supera, de verdad. Pero fíjense que si seguimos en el tema del arroz chino, del pote del arroz chino, fíjense que el venezolano no toma tan en serio el pote de arroz chino. Y el pote de arroz chino entró con muchísima fuerza en la sociedad venezolana, con tal fuerza que de hecho tuvo un impacto económico. El pote de arroz chino hizo que la Tupperware quebrara aquí en Venezuela. Nosotros intentamos hacerle frente al pote de arroz chino inventando el pote de mantequilla mavesa, pero yo creo que no tuvo éxito porque, coño... la verdad es que el pote de mantequilla maesa es una vaina bien marginal y bien fea. O sea, es una... ya el pote de mantequilla maesa es marginal cuando está lleno de mantequilla maesa. Cuando está lleno de otra vaina es como cuando vas a tirar con una jeva y te consigues con un protector diario, que es como que la puta que te parió, chica. ¡Mierda! Yo no quiero ofender a nadie. Mira la señora riéndose. Quíteselo. Quíteselo para tirar. Oh, ¿de verdad? Porque es desagradable. Es desagradable. El protector diario es como un babero para una vagina que le dio un ACV. Es como una vaina... ¡vamos a tirar! No voy a tirar, chica. Es eso. Yo tengo una amiga que me dice, no, pero no digas ese chiste porque a veces una no sabe que bueno, que va a ser cosita. No, huevona, te estás cayendo a vino y comiendo tequeña, ¿para dónde vas y después? ¿Para una misa? ¡Vaya a tirar! ¡Es eso! Pero bueno, no vamos a hablar más de protector diario. Ay, casi me da un infarto. Estoy muy emocionado. Ojalá sea emoción y no me muera hoy. Yo ese digo, ¿será que tendré una vaina? Como un de tanto que hablo mal de la gente. Mira, ya hablamos del pote de arroz chino. Ahora vamos a hablar de lo que está dentro del pote de arroz chino, que es el arroz chino. Esto también es una escena muy familiar para todos nosotros. Esto es casi un plato criollo. Está la arepa, está el pabellón, está el arroz chino. Cualquier mamá flojea un domingo y manda al esposo a comprar comida china. Yo creo que, más allá de que las mamás flojeen un domingo, yo creo que las mamás se toman la libertad de sentir lo que realmente sienten una vez al año. O sea, pero una sola vez al año. O sea, las mamás una vez al año dicen, coño, ¿sabes qué? Mi esposo es una cagada de esposo. Mis hijos son un dos par de huevones que yo no me puedo seguir engañando. Yo sé, yo los quiero, pero qué mediocres de mierda. Ya yo tengo ya 50 años enfilada para arriba, cesárea que jode y el cuerpo vuelto verga. Me jodí, porque este huevón no cumplió nada. Porque esa es otra cosa, que el hombre... la sociedad obliga al hombre a prometer unas vainas que uno no sabe si ya puede cumplir, porque si no, no se casan con uno. ¿Cómo no, vale? Vamos a comer, sí, vamos a hacer esa vaina. No, es un proyecto, no, como en 6 meses más o menos, pero uno no sabe qué va a hacer. Tú estás tan bien cagado. Entonces, claro, tú entrompas ese pedo y bueno, algunas vainas salen, otras no, y a los 50 años te dicen, me jodiste. Y uno dice, bueno, te mentí, chica, me sale a culo ya. Échale bola, divórciate, pues. Ya, échale bola. ¿Qué coño? No jodas, yo hoy no cocino, ojalá te mueras y tu mamá también, coño, tu madre. Y me lamento cada vez que veo a nuestros hijos porque me recuerdan a tu maldita madre. Esas son las vainas que hacen las mamás. Con una frase joden como a 8 generaciones. Dice, no huevo nada. Y me hace el favor y vas a comprar comida china y el carajo se pone unos crocs y va recho. Se va y compra y bueno, está chévere. Pero bueno, la señora muerta de la risa porque ha atormentado a un hombre toda su vida. ¿Verdad, doña? Oye, va, lo tiene loco. Es más, ¿usted está aquí? ¿Dónde está el hombre? Ya se lo echó. Mira, por eso es que los hombres se mueren primero que las mujeres, porque es una joda. Hic. Y tú dices, coño. Hay un chiste de un comediante gringo que dice, y además que es una vaina real, Mandela, lo metieron preso a Mandela, pero no joda, Leopoldo un niño de pecho, a Mandela
cabillas por el culo, piedra por el coco, coñazo, le arrancaron las uñas, le metieron dos jodas. Bueno, ¿qué es eso, vale? Lo de la cabilla por el culo, porque a medida que uno sube en edad, los límites van siendo más laxos. Mira, y el hombre, él nunca se divorció, la mujer tampoco se divorció de él ni nada. Bueno, el carajo salió a los 30 años y se divorció al mes, échale bola. Salió a los 30 años, vivió un mes con la y dijo, vete al carajo. O sea, prefiero 80 blancos dándome coñazo y cabilla, huevona. A ti no, contigo si no voy a luchar, vete para el carajo. Una vaina loca. Pero bueno, no vamos a seguir hablando de esto, ya la doña la prueba. Mira, ¿qué se puede ver aquí del arroz chino? Lo que se puede ver del arroz chino acá, lo primero es el arroz chino. El arroz chino es un arroz frito. Por ser frito es divino y por ser divino hace daño. O sea, eso es una vaina que es así, que no va a cambiar. Eso es una ley, como la ley de gravedad, o como que todos tenemos que pagar impuestos, o como que todos nos vamos a morir algún día, o como que todos los chavistas son unos coños de sus madres. Y si aquí hay algún chavista, se puede salir cuando quiera. Ya debe haber. Gracias. Lo peor es que con todo esto del diálogo, ¿no? Unos diputados chavistas y qué. Claro, pero es que quieren cambiar de gobierno y quieren hacer una cacería de brujas. Sí. Y eso es lo que va a pasar. Y no se van a poder esconder. No se van a poder esconder. Me encanta. Bueno, yo como no soy capaz de matar a nadie, cumplo con mi deber y sí les deseo la muerte. Mira, que es como que para no meterme en problemas. Simplemente mi cuoticita de mala vibra y listo. Mira, ahora, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? Mira, la otra cosa que tiene el arroz chino es el cochino. Esto que está acá, que yo como lo dije ahorita, es algo muy ambiguo. Esto pudiese ser gato, perro, lapa, culebra, ratón, un familiar de uno recién muerto. Pues una vaina. Ahora, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? La otra cosa que tiene el arroz chino es esto que está acá. Si yo le pregunto a ustedes qué es esto que está acá, ustedes me dirían, esto es soya germinada. Pues yo les voy a decir algo que ustedes no saben, pero que yo sí sé. Y es que esto que está acá no es soya germinada. Esto que está acá son espermatozoides de chino. Y aquí nadie sabe eso, porque aquí nadie ha tirado con un chino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie tira con los chinos, solo los chinos y los indígenas. Y ustedes dirán, José Rafael es un mentiroso. No, yo esto lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque yo antes de ser comediante, yo me gradué de odontólogo. Y yo hice un rural de 5 meses a 2 horas de Caicara el Orinoco en un chabono de la etnia Panare. Y allá había, bueno, indígena. Y había criollos, que es como una especie de llanero bizarro del estado Bolívar. Una vaina loca. La gente como olvidada por el señor. O sea, tú lo ves, tú dices, coño, tú hiciste el casting para Walking Dead porque quedarías, marico. No te tienen ni que maquillar, carajo, ¿y qué? Hoy es que me estoy sintiendo mejor. Única. Te veo. Se te nota. Bueno, y de repente está... Estoy asfixiado, Dios mío. Es que el chavismo me tiene loco. Mira. Veo una indígena viendo el atardecer a orillas del Orinoco. Y yo me acerco poco para interactuar con las criaturas de uno. Pues ese es como nuestro avatar, como una vaina. Es como que no, si son humanos, si son humanos. Y lo he dicho que... ¿Sí son humanos? Sí, mira. Huevona. Que yo después de vivir con las indígenas pienso cuando llegó Colón y digo, esos carajos son unos locos. O sea, cogerse una india de esas es como cogerse a Diosdado. O sea, una vaina que ni de por el carajo, ¿entiendes? Una vaina horrorosa. No, hay algo que ustedes no saben. Coño, qué horror hablar mal de... No, pero espérate, ya va. Siento que es como un piache. Ahorita me matan con una flecha, ¿sabes? Mira, ¿qué otra cosa tiene el arroz chino? La otra cosa que tiene el arroz chino es este jamón en cubos. A mí me encanta la comida china y yo cuando intento reproducirla en mi casa,
Bueno, yo lo hago, pero de verdad que uno necesita este jamón en cubos. Y yo he recorrido casi todas las charcuterías de Caracas preguntándole a los charcuteros, mira, el jamón chino, ¿cómo es la vaina? Y el tipo, los tipos me dicen, no entiendo qué me estás preguntando. Y digo, pero ¿cuál es el misterio? O sea, ¿en qué otro lugar se consigue este jamón en cubos? Y el otro lugar donde se consigue este jamón en cubos es en El Cachito. Cosa que me hace pensar que esto es como un jamón especial que inventamos los venezolanos para los inmigrantes. Nada más lo usan los chinos y los portugueses. Que ahorita que digo, jamón especial, fíjense que el otro día estaba en una boda, ¿no? Entonces estaba hablando, conversando con un amigo judío. Y de repente pasa un mesonero con una, bueno, un mesonero con unos tequeños y, en una bandeja. Y en la esquina de la bandeja como un melado de papelón, no tiene allí. Porque ahorita hay una onda de neogourmet, que es que agarran un plato de toda la vida, entonces lo desarman y lo afeminan. Entonces ahora el tequeño no es con salsa rosada, ahora el tequeño es un melado de papelón, una vaina como mágica o con una ramita y una locura, ¿no? Que el tequeño lo meten ahí y los otros y queda verga. Y entonces pasa este mesonero y yo, bueno, yo pruebo esto, ¿no? Ta, 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 y cuando lo muerdo, de verdad que me resulta delicioso, pero no al punto de que, ah, qué divino está, sino que me quedo como, coño, como esos sabores, ¿sabes? Como si me hubiese bebido una lágrima de mototaxista, que es una vaina que tú no sabes si es mágica, si... Entonces le digo al amigo mío judío, le digo, marico, prueba esta vaina que de verdad que es insólito. Entonces me dice, no, bueno, entonces es que yo no puedo comer esa huevonada porque como yo soy judío, yo como es mi, o sea, como que comida kosher, que es como nuestra comida, porque tengo más real que tú ya. Y así es la vaina de toda la vida y así va a ser. Y mis hijos van a tener más real que los tuyos y tú hasta que otra vez nos quieran joder y jodemos a otros y así. Y nosotros tenemos, bueno, nuestra comida especial, que es nuestra comida kosher, comida especial. ¿Mm? Y yo digo, pero ¿cómo que comida especial? ¿Tú quién coño te crees? ¿Robocop? ¿Sí? A lo mejor alguno de ustedes pensará que esto es un comentario antisemita, pero esto se los puedo jurar y se los digo, pero de verdad, con la verdad en la mano, yo en mi vida he matado a un judío. Pero a la gente le resulta divertido siempre los comentarios sobre judíos, sobre gochos, sobre negros, sobre maracuchos. Esto es así, no va a cambiar. Y ahorita que digo negros, coño, los negros no se vayan a ofender, pero a mí me parece que los negros han logrado unas cosas increíbles. En primer lugar, bueno, uno de mis mejores amigos es negro y es Coquito. Ustedes lo conocen, el de los lunes de Coquito. Ese negrito, bueno, uno de mis mejores amigos ahorita. La gente cada vez que recuerda a Coquito, la gente tiene en su imaginario que es este negrito simpático que está reilón. Ya no, ya Coquito un viejo negro y alcohólico, pero bueno. X. Pero fíjate la evolución de los negros, ¿no? Los negros estaban en la época de la esclavitud y se fueron superando hasta que dieron el paso de llegar a jugar a béisbol. Fue como el primer avance social que hicieron los negros, fue jugar a béisbol, que era tan loca, ¿no? Y que nosotros queremos palo y de repente me dice, ¡pa! Bueno, está bien, que juegue para el equipo. Este negro sí no jode tanto. Pero los negros querían más y los negros siguieron superándose y los negros lograron adueñarse de todo un deporte que es el básquet, porque tú dices, coño, un abuso. Pero está bien, pero los negros querían más y siguieron superándose y de repente llegó Colin Powell, que es el primer secretario de defensa negro de los Estados Unidos. Y tú dices, coño, a mi juicio, muchas armas en manos de un negro, pero bueno, de verdad que el tipo lo hizo muy bien. Y no se discute, o sea, no voy a discutir eso. De repente tú dices, bueno, ya está, pero los negros querían más y de repente Obama, primer presidente negro de los Estados Unidos. Tú dices, no te lo puedo ni creer, mira ya por dónde van los carajos. ¿A dónde más van a llegar? Ya no hay otro lugar, ya llegaron a lo más alto. Pero sí, había otro lugar y los negros siguieron superándose y llegaron a un lugar en donde ningún blanco va a llegar jamás y en donde cualquier blanco quisiera estar y ese lugar es cogiéndose a las hermanas Kardashian, pana. Por favor, un aplauso para los negros, que lo han hecho muy bien a lo largo de la historia. Fíjense que cuando yo era niño, mi mamá me llevó a un psiquiatra. Porque mi mamá consideró que yo tenía unas conductas inapropiadas. Bueno, está bien. Ahogué un pájaro en un pote, hice unas vainas. Pero no por maldad, sino era como para ver cómo era la vaina de la muerte. Pues como si... Pues uno tiene que probar. Una vez lancé un gato como de un séptimo piso. Esa es una escena que nunca se me olvida. El gato hizo... Sándoche de Chihuiz, Club de los Tigritos. Ya lo olvidé, mamá. Mira.
Entonces... Y ahorita adopto perro, que es lo más loco. Hace poco adopté otra perrita, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ¿y para qué? ¿La estás adoptando para qué? Y le dije, no, es que yo soy santero. Pregunta es esa, chica. ¿Quién coño te va a decir para matarla? Nadie. No, para amarla. Es huevona. Venga a mí con ese discurso pendeja. El amor de Dios. Pero bueno, mi mamá me llevó un psiquiatra. Y el psiquiatra me diagnosticó una patología mental leve que se llama arborización. ¿Qué es la arborización? La arborización corresponde a un símil, ¿no? Pues resulta que yo no puedo hablar como por el tronco del árbol, sino que yo me voy por las ramas. Entonces termino hablando de todo y a la vez de un coño. Es como una vaina loca. Entonces, esto se los digo porque me desvío un poco del tema y quería retomar porque, bueno, cuando era un niño gordo. Y cuando... Pero fíjate esto. Pero bueno, tengo la vaina, ¿qué quieres que les diga? Y disléxico y un poco huevona. A mi mamá le dijeron, este carajito no se va a poder graduar, un psicólogo. Está jodido el coco. Y me gradué y hago la vaina igual. No paré en bola nada de eso. ¿Dónde era que estaba? Coño, vale, se me olvidó, pero está... Ajá, exacto, cuando uno es un niño y uno es gordo... Coño, es muy complicado porque es difícil de repente para hacer algún deporte o para besar a una niña. Y además que mi mamá en verdad le prestaba muchísima atención al aspecto físico y para ella era prácticamente una maldición tener un hijo gordo. Mi mamá era como que, hola hijo, Dios te bendiga, maldito seas mil veces. Y uno, barrigón. Entonces mi mamá me llevaba a los nutricionistas, me mandaba una dietica, tal, no sé qué. Me hacía prometerle, ay, prométeme que no te vas a comer esto, te vas a poner flaquito, te vas a poner bello, porque tú tienes la cara bella, el cuerpo sí. No. Yo me creía que era un príncipe de cuerpo malo. Yo dije, toda mi vida. Esa es la historia de mi vida. Yo siempre digo, bueno, total, yo tengo la cara es bella. Coño, las mamás sí joden la vaina, ¿no? Las mamás lo marcan a uno. Y entonces... Mi mamá me dice, prométeme que no te vas a comer nada. No, te lo prometo, mamá, sí, está bien. Bello, flaquito, sí, sí, sí. Entonces, mi papá se metía a bañar y yo le agarraba la cartera y le sacaba un billete de 50 bolívares que en esa época tú podías comprar un Fiat Uno con ese billete. Y se lo daba al gallego de la cantina y le decía, dame toda esta vaina en donas que voy a acabar los trapos. ¡Guau! Y me daba como, no joda, 16 donas. Me las comía todas, llegaba a la casa. Mi mamá, ¿quieres almorzar? Mi amor, no, mamá, no tengo hambre y te vas a poner flaquito bello. Entonces, claro, el niño nunca rebajó porque huevo y pan de Juanita, más dona, ¿quién? Pero claro, mi mamá no sabía. Entonces mi mamá comenzó a pensar que yo tenía un problema en la tiroides porque esa era otra nueva. Ahorita no hay nadie, fíjate qué cosa, ¿no? Cómo ha cambiado todo. Ahorita no hay nadie gordo porque como. Ahorita todo el que está gordo porque tiene un problema en la tiroides. Yo tengo una tía gordita. Ay, no, que sé. Me fui para el médico. No jodas, se me jodió esta huevona aquí. Tengo esta verga aquí jodida, una verga aquí. Y yo le digo, ¿no tienes esa verga aquí jodida, tía? Lo que tiene un pan de jamón que te acabas de comer en la barriga. ¿Qué es eso? Igual pasa, tú ves de repente a los papás que trabajan durísimo para que sus hijos tengan una educación digna y entonces después lo ves llorando en una esquina de la oficina, coño, que me llamaron del colegio, que el hijo mío raspó todas las materias, pero resulta que tiene la enfermedad esta, el DDA, que los psicólogos, entonces ahora, que el niño no se concentra, que hay que darle una pastilla, que el niño no puede, que el niño no se encuentra, que el niño no sabe quién es él, que el niño... Coño, weón. Yo no soy... Yo tengo 34 años, esto fue hace poco. En mi época no había ni DDA, ni pastilla, ni psicólogo, ni un coño. El que iba para psicólogo o era marico o era loco. Eso que no me centro, que uno te centra que a cuatro coñazos y le dije, ¿qué es eso? Que no había opción para nada de esa huevonada. No había opción, porque cuando tú le das la opción al niño, para que el niño decida unas vainas que no está preparado para decidir, el niño decide locura. Ay, no me aguanto hoy porque me hace falta un químico. Sí, o sea, huevón, chico. Cachetada, ya extiende la cama y anda a estudiar biología, huevón, note. Así era en mi casa y ya está. No pasaba nada y aquí estoy yo. No, ahora está, está. En mi casa nunca me pegaron, ¿no? Mi papá nunca me pegó. Mi mamá parecía un futbolista italiano. Mi mamá se me paraba al lado y era pesada, pellizquito, pataditas. O sea, estábamos así, mi mamá, ¿y qué?
Y es la persona hablando enfrente. La persona dice, bueno, les voy a servir un café. Yo te dices, coño, pana. Es que por eso se mueren, porque es que... Pero bueno, una vez, imagínate, raspé 4 materias, ¿no? Y llego a la casa. Mi papá nunca en su vida me había pegado tal. Y bueno, raspé 4 materias y llegué. Primero le dije a mi mamá, mira, mamá, raspé 4 materias. Y mi mamá me dijo, me fascina. Me voy a tomar un Valium. Y tú te vas a entender solo con tu papá. Buena suerte. Yo dije, mierda, no. Y mi papá llegó y se sirvió ahí unas arepas. Y yo, papá, te toca hablar. No, porque tuve unos problemitas, pero esto está. Y le mostré la boleta. Entonces mi papá, ¿qué es esto? ¿Cómo que raspaste 4 materias? ¿Tú eres el hijo de quién? ¿De un huevón? Entonces yo, no, ¿pero por qué raspaste esto? No, porque... Y de repente, pero es que yo no puedo creer, tu único deber es esto. Y se empieza a quitar la correa. Y claro, a mí nunca me habían pegado. Yo digo, esto está pasando. Esto es hoy. Es como la primera vez que alguien pare, la primera vez que alguien tiene un orgasmo. O sea, hoy me van a cueriar. Y yo me puse flojito, así como cuando la gente se va a caer. Pues uno va, ya va medio llorando adelante. Y de repente me ha puesto la correa aquí mi papá. Aquí. Y me dice, ¿a qué huele esto? Claro, yo no entiendo, o sea, no, yo decía, pero ¿qué? O sea, ¿qué le digo? Y que huele a ti, papá, ¿sabes? O sea. Entonces, claro, cuando mi papá ve que yo no estoy entendiendo su enseñanza, fue bien rara, pues fue como medio gay paterna. Entonces me dice, esto huele a pela, huevón. Y yo, de bola, uno bajo presión, uno aprende. Y dice, no, a pela, no hay ningún problema. Porque fíjate que 15 días después, fuimos unos 15 años en una finca de la hija de un amigo de él. Y yo veo un gallinero que está lejos. Y yo, como estaba medio castigado, yo dije, ah, joder, me voy para allá lejos, para ese monte a ver las gallinas. Y bueno, entonces me fui a ver las gallinas así. Y veo un palo, y se puso una gallina. Y las gallinas, ¡ah! Mi papá me vio desde lejos, me hizo así. Y yo le dije, no joda, pela, huevón. Yo ya había olido. Yo dije, coño. Y volteé y sí, eras tú. Mira. Mira, no les voy a contar más nada de mi adolescencia. Todo lo que les quiero terminar de contar de mi adolescencia lo voy a hacer a través de una canción que la voy a cantar ya. Ya. Yo era muy gordo de niño. Y me encantaba comer. Yo era el niño más gordo, tororototo. ¡Ah! Y me encantaba comer. Y mi madre me negaba el derecho de ser gordo. Derecho de ser gordo es un derecho que llevo al nacer. Yo así soy gordo, ¿qué voy a hacer? Y por eso mis hijos dirán, mi papá es un gordo, 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 negro y gordo.
Miren, para que vean que yo no digo mentira, aquí estoy yo durante la época del rural, básicamente agraciándole la boca a un indígena. Y aquí estoy yo drogado en margarita, ¿ves? Cosas que uno hace cuando uno está en la universidad. Aunque ustedes no lo crean, yo me gradué de la universidad. De hecho, estudié 3 carreras, pero solo me gradué de una y no la ejerzo. Soy como un Ricardo Sánchez, pero que sí lo logró. Hay gente que me dice, no, eres un calumniador, Ricardo Sánchez sí se graduó, tal, no sé qué. Yo realmente no tengo nada en contra de Ricardo Sánchez. Yo lo único que pienso es que si uno va a ejercer un cargo público, uno debería estudiar a la universidad, porque si no, puedes llegar a cagarla horrible. Ahorita no se me viene nadie a la cabeza. Real... Me someto, que el pueblo decida. Lo que decide el pueblo es la palabra sagrada. La vaina de Maduro. En la mesa de la unidad había unos chupi chupi. Esto es otro magnicidio, ¿eh? Había unos chupi chupi, los chupé divinos. Y cuando leo era un enema. Tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ese cuento tan loco. Pero bueno. La señora. Le di como 6 meses de vida. Mira. Fíjense que yo me tardé en la universidad. Fíjense esto, yo me tardé en la universidad. Yo fui 9 años estudiante universitario. Señora, basta. Coño, la voy a mandar a sacar. O sea, no puede ser. Está enloquecida. Mira, yo me tardé. Pero vamos a cagarnos en la risa, pero ya está. ¡Vámonos todos juntos! ¡Oye, ya va! ¿Tengo que hablar? Espérate. Yo me tardé 9 años siendo estudiante universitario y, bueno, yo andaba como en una búsqueda de mi verdadera vocación. Yo comencé a estudiar economía, me cambié para administración. Cuando estaba en administración, tercer año ya, le digo a mi papá, mira papá, yo no te puedo seguir engañando, ni me voy a seguir engañando a mí, y yo quiero una carrera del área de la salud. Y mi papá dijo, la puta que te parió 1500 veces, se puso histérico, pana, lanzó un sartén que todavía está abollado allá en la casa, y yo le digo, mira, símbolo de la barbarie esta vaina. Bueno, finalmente, estudié odontología, me gradué y tampoco la ejercí, no importa. Pero, sí, bueno. Pero, a ver, coño, se me olvidó otra vez. A ver, déjame mi apuntador. Ajá, gracias, cambio de carrera. Yo creo que durante esos 9 años que yo fui estudiante universitario, y bueno, durante estos 17 años de, sobre todo estos 17 años de chavismo, gracias Isa, estos 17 años de chavismo, yo siento que han pasado una serie de acontecimientos, tanto políticos como sociales, que han hecho que el venezolano cambia su manera de ver al país. Yo creo que después de todo esto que ha pasado, yo creo que hay muy pocas cosas que generan más remordimiento que no ir a votar. Y yo creo que una de esas cosas, creo que es la única cosa que genera más remordimiento que no ir a votar, es comer en Arturos, comer pollo frito. Porque es que, no, de verdad, comer en Arturos es como violarse un bebé. Es una vaina que es como cometer un crimen con uno mismo. La vaina es tan chimba para el cuerpo que uno siente como una pena. Como una pena, como cuando uno va a comprar condones por primera vez. Que uno va como... Yo aquí tengo un dinero. Sí, la cámara instantánea también. ¿Sabes? Y lo de abajo, por favor. Pero uno, claro. Uno ya tiene una edad y uno dice, mira, si voy a comer pollo frito, yo lo voy a comer... Con la gallardía que me caracteriza. Y tú te armas de valor y tú le dices, mira, dame las 6 piezas de pollo frito y dame también la ensalada rallada y dame también ese muffin, que no es ningún muffin, sino un pancito chino y ya. Y dame también ese quesillo que tiene 6 semanas en esa nevera, que además está desenchufada, no me interesa. Y tú te vas como con un combo del demonio, ¿no? Para una mesa. Y tú te comienzas a comer eso como un animal carroñero, como un zamuro. Pues Uno cuando come pollo frito, uno entra como en una intimidad, es casi la masturbación. O sea, uno está como en una vaina ensimismado, y cuando tú muerdes el pollo frito, tú te das cuenta que es algo casi un acto sexual. Uno hace hasta unos ruidos. Y empiezas a chuparle unas vainas al pollo que ni la esposa del pollo le había chupado nunca.
Imagina. Dantesca, le quitas el pellejo para que te apaja. Tú sabes que te lo vas a comer después, pero no importa. Te lo comes todo, masticas el cartílago, chupas un hueso y ya todo está. Y cuando ya ves que no queda nada, ves que en la esquina de la bandeja está ese pedazo de piel. Y ahí es donde tú dices, ¿sabes qué? Esta vaina es el manto de Jesucristo, ¿sabes? Y gozas una bola comiéndotelo. Y ahí cuando ya ves esa bandeja vuelta leña, que ya no queda nada, la servilleta engruñada, que te ves las manos llenas de esa grasa. Una cosa horrible, uno se asusta. No, de verdad. Fíjate que uno, claro, uno dice, coño, necesito servilleta, pero esa grasa es tan coño de madre que uno se pasa la servilleta y la servilleta se te queda pegada en los dedos. Que una vaina, que eres como un mecánico de pollo, es una vaina loca. Que ahí donde tú dices, coño, las cadenas de pollo frito deberían vender el pollo frito con una braga de mecánico para uno comer y te quitas la mala vibra del pollo frito y ya está. Cuando esto no se te quita, tú vas al baño de ahí del centro comercial, agarras bastante jabón, te quitas espuma, más agua, papa, no sé qué, y de repente, cuando ya sientes que ya no hay grasa, rechina, tú dices, coño, perfecto, pero todavía falta la prueba de fuego. Coño, ¿cuál es la prueba de fuego? Y eso no solo... Está bien, es loca de bola. Ya te vi. Estás más loca que el coño. Mira. Sí, más loca que el coño. Eso ahorita va para el baño y se zampa un perico, una vaina, ¿no? ¿Verdad? Está así. Mira. Me tiene desconcentrado. Mira, esto no solo pasa en Arturo, por ejemplo. Esto también pasa en KFC. A mí me encanta un combo de KFC que se llaman los Pechu Pops. Los Pechu Pops son un pedacito de pollo empanizado frito que a mí me resulta delicioso. Además, con un pollo frito para marico. Tú dices, me da un Pechu Pops, es una vaina loca. Pollo para gay. Una nueva clasificación. Y bueno, voy al KFC que está enfrente del Elevado de los Ruices, acá en Caracas, ¿no? Y paro mi carro y cuando abro la puerta me doy cuenta que ese KFC en particular adentro es pero como Sodoma y Gomorra. O sea, es como el núcleo de la mala vibra y la coñomadrada y la mamahuevada caraqueña está allí. O sea, tú abres la puerta y un fiscal de tránsito horcado, un indígena fumando a piedra, abre un cubículo del baño y una vieja dice, ¡que mátame, por favor! O sea, que se mierda. Cola larguísima. Claro, por supuesto, después que hace esa cola larguísima, como 45 minutos, está la clásica cajera de KFC venezolana, que es esta mujer morenita de uñas acrílicas que siempre está en estado, que es una vaina, es la mujer más fértil del mundo. O sea, tú vas hoy preñada, pa, se mete muchas acá, otras, se mete muchas acá, otras, se mete muchas acá, otras, se mete muchas acá, otras. Yo digo lo científico y que dentro de 900 años nos vamos a extinguir. Marico, la cajera de KFC ha parido, huevón, como loca. ¿Cómo nos vamos a extinguir? Se te quedará pare como coneja. O sea, es imposible. Entonces, claro, yo agarro, ¿no? Que es algo loco, porque esa es, bueno, por supuesto, una cajera de KFC que tanta plata puede tener. Es una persona humilde que pare como loca. Entonces tú dices, la vagina la domina a ella. O sea, el raciocinio vaginal es superior al cerebral. Ella se despierta a las 11, 11 y media de la mañana. La vagina se le despierta a las 6 y media de la mañana. Ahí está la discrepancia. Entonces, claro, la vagina va ya sola, ya va dormida. Y la vagina va al metro y se toma un Frosty en Wendy. O sea, esas son las vainas. Mira. Son las cosas. Entonces yo le digo,
Señorita, tiene un combo de Pechu Pops. Ella me dice, no, no hay. Y agarra un BlackBerry y empieza a mandar un mensaje de texto con unas uñas acrílicas tan largas que yo digo, oye, pero que, primero que mal educada y segundo, no, me preocupa la higiene de ella porque ella debe estar rajuñada acá. O sea, porque cómo. Además que yo digo, ¿para qué se dan esas uñas acrílicas tan largas? O sea, ¿qué se cree? ¿Un guepardo de barrio? O sea, ¿qué es eso? X-Men de barrio, pues ya. No, pana. Entonces agarro y le digo, mira, pues claro, uno ya tiene 45 minutos en la cola, uno está histérico, y la mujer te dice, no, que no hay, y empieza a mandar un mensaje de texto, y entonces tú dices, coño, ojalá tú hicieras una ametralladora con una peineta 70 tiros y mato a 40 huevones de la rechera que no tienen nada que ver. Como hacen los gringos, que agarran una rechera y matan en una iglesia 4 carajitos. Ay, que joder, igual, no pasa nada. Entonces le digo, mira, pero ofréceme otra cosa, porque de verdad que tengo, yo lleno de odio, pero... y entonces ella me dice, bueno, yo te voy a ofrecer el combo criollo. Yo le digo, ¿cómo es el combo criollo? Entonces ella me dice, no, bueno, el combo criollo es arroz, caraota, tajada, en vez de papita frita, arepita y pollo frito. Que yo me pongo a pensar y digo, coño, o sea, yo no creo que KFC haya llamado, ¿verdad?, a la gerencia acá venezolana y que, a Venezuela sí, por favor, hazle un combo con sus costumbres para que ellos vacilen. No, o sea, estamos en la pelazón de bola más grande del... Pero de, no jodas, ¿qué ha pasado Venezuela? Jamás y nunca. De hecho, esto es un dato verídico y es muy triste. Venezuela es el único país donde el coronel Sanders dejó de ser el coronel de KFC para convertirse en un coronel de la Guardia Nacional, que es una cosa... Porque es que este gobierno ha dañado todo, desde KFC hasta el Estado Vargas, que el Estado Vargas ya es como un KFC con aeropuerto, playa y túnel y todo, pues todo junto. Bueno, yo tengo que ir al aeropuerto cada rato porque, bueno, giro con la obra, etcétera. Tengo que viajar. Y entonces un día voy al aeropuerto. En ese momento yo fumaba cigarrillo, ¿no? Y... me lancé esa cagada. Ahí es que el suegro y que, ¿cómo? Mira, bueno, yo fumaba cigarrillo. Y entonces viene un señor de estos que carga las maletas y me dice, joven, usted tendrá un cigarro que me regale. El señor no sabía quién era yo. El señor no sabía ni quién coño era él. Estaba más ya. Entonces yo le digo, no, yo me voy a salir a fumar el cigarro con usted. Entonces, bueno, salgo allí y me estoy fumando el cigarro. Y le pregunto, jefe, ¿cómo están las playas de La Guaira? Que tengo tiempo que no vengo. Y me dice, malísimas. El fin de semana pasado fui con mi nietecita y encontramos un modes en la orilla. Yo digo, coño, me imagino una mendiga y que coño, gracias a Dios, no se consiguen, ¿sabes? Porque lo que es un mal para uno es bueno para otro, así es el mundo, ¿no? Pero fíjate que yo he hecho todo este cuento como algo reflexivo. Yo creo que esto, todo esto se pudiese resumir en una sola frase y es muy fácil de recordar. Y es como que votar por Maduro. Es peor que comer, Arturo. ¡No! Mira, yo soy fanático del talento. A mí me encanta. Yo cada vez que hago una demostración de talento, yo hago un video. Y yo estaba en el rural hace años. Estaba más joven cuando estaba estudiando odontología. Vi una demostración de talento, hice un video. Se los voy a mostrar, por favor. Esta pequeña perra, qué bella, cómo me quiere. ¿Quieren ver cómo canta? Vamos a cantar, perra. Ya. ¿Quieren ver cómo canta de nuevo? Obsérvenlo. Ya terminado. Fíjense, esta perra, bueno, yo me despertaba en la mañana y me tomaba un café, me cepillaba los dientes y yo la veía lejos. Entonces yo la hacía ¡ah! Y ella me miraba ¡ah! Y los indígenas quedaban locos de bola. Yo decía, no joda, catire pero arrecho, hablo con perro y toda vaina, o sea, huevón. Y curo y todo. El arrecho de aquí. Ajá. Y hice ese video. Y a los 2 días, pana, un camión atropelló a esa perra. ¿Tú puedes creer? Para que veas qué enfermo es Jesús. Es Dios. Esa es la vaina de Dios.
Yo la perra estoy patura. ¡Échale bola conmigo, huevón! O sea, esas son las vainas. Después uno en la noche que no valera jodiendo. Mire. Porque uno y que yo soy ateo de los más arrechos, porque a mí nunca Dios se me ha aparecido ni un coño. Y que tienes cáncer. Bueno, Dios mío, no jodas, coño, por favor, te lo pido, no me hagas morir. O sea, uno cuando está apretado, uno se persina. Tú dices, ah, bueno, puedes hablar mucho, pero ¿qué es lo que estaba diciendo? Pero se me olvidó por completo. Ah, la perra, exacto. Bueno, se murió esta perra, toda la cuestión. Y bueno, yo soy fanático de los perros. Y fíjense que los chinos también. Y porque el otro día vi un documental por Nat Geo que decía que bueno, que los chinos tenían granjas de cría de perros, pero no para tenerlos como mascotas, sino bueno, para comérselos, pues. Y la gente dirá, bueno, pero qué coño de madre esos chinos, qué mala gente, tal. Yo creo que no es algo critical, yo creo que es algo cultural, porque si a ver, vamos, por ejemplo, el animal sagrado de un hindú es la vaca. Si un hindú viene para acá, es como que, ¿por qué ustedes se comen a mi animal sagrado? Como que, bueno, marico, si quieres voy a hablar con Reinaldo Armas y después vienes y me dices. Pero yo, por ejemplo, fíjense, mi familia es llanera y cada vez que los llaneros quieren celebrar algo acostumbran matar una vaca, un cochino, un becerro. Y ya yo cuando me venía del rural, como yo les dije, había indígenas, había otros llaneros allí, esos llaneros me querían como hacer un homenaje. Y entonces me dicen, doctor, ¿qué es lo que usted quiere que le demos? Que no sé qué, va, detente. Yo le digo, bueno, búscame un cochino para matarlo y nos los comemos todos. Ah, facilísimo, doctor, se lo vamos a conseguir. Y entonces yo le digo, bueno, pero yo quiero matar el cochino. Ah, sí, doctor, usted quiere matar mate y usted quiere cura, cúrese. Ah, bueno, vámonos, pues. Vamos, vamos, todo lo que yo quisiera. Yo era como el rey de esa vaina. Y entonces ustedes dirán, ¿será que José Rafael mató un cochino? Bueno, vamos al video. Ajá. Fíjate. Aquí estoy yo y, ok, vamos a explicar. Matar un cochino no es una tarea nada fácil, porque el cochino es un animal muy grande, es muy inteligente y tiene una mirada realmente muy humana, ¿no? Y el cochino me estaba mirando como que, marico, ¿estás vestido de médico? ¿Por qué me haces esto? El cochino no entendía nada. Continúa, por favor. Fíjate, cuando ya yo le voy a dar... No, vale, yo no puedo. No puedo. Y la agarra este llanero que si no cree en nadie, fíjate, dale... Solo creyó en él mismo, mira. Mira, véngase, píquete. Y lo dejó loco de bola. ¿Ve? Mira, quedó loco. Fue una tristeza. Porque el cochino ya había metido las carpetas para Cadivi, para ese intercambio. Vanesco, y que no me atiende. Mira, alguno de ustedes dirá, bueno, qué de mal gusto esto, que José Rafael mostró el video de la muerte total. Claro, fíjate, ahí que esto no tiene nada que ver. Pero esto es algo reflexivo. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo. Supongamos, por allá que dijeron total. Supongamos que ustedes se quedan a dormir en un hotel. Pero no un matadero, sino un hotel familiar, ¿no? Y llega el desayuno. Que el desayuno es el momento preferido de uno, porque uno en el fondo sigue siendo un marginal. Entonces uno va a comer como a maldad, como las mujeres de servicio, ¿no? Porque eso ya está pago. Esto ya está pago. Vamos a comer todo lo que se pueda el cuerpo. Todo lo que el cuerpo aguante, nos lo vamos a comer. Hijo, tía, abuela, todo el mundo come lo que pueda. Y tú llegas a la bandeja de la tocineta, ¿no? Y tú ves esa tocineta y dices, qué belleza, qué divino. Te la sirves en tu plato, está crocante y tú la muerdes. Y tú dices, coño, no hay nada como la tocineta, pana. Bueno. ¿Tú sabes dónde viene la tocineta? Mira, de esto, ¿ves? Mira, mira. Ahí está. Oh, pero bueno, ya va. Pero bueno, supongamos... ¡Pero ya va! Supongamos que es 31 de diciembre. ¡Epa! Pero saca las hallacas, prende guaco. Un feliz año para ti, Kitty. ¡Epa! Pásame un pedacito de ese pernil, ese momento tan nuestro. Mira dónde viene, mira, mira, mira. ¡Piquete! O supongamos que alguien dice... Yo de verdad que yo sí estoy con el chavismo. Ah, sí. Que lo que el chavismo le está haciendo a Venezuela es esto, mira. Medio huevo. Mira, yo estoy en contra del maltrato animal. Y sí estoy, pues fíjense que yo no maté al cochino. Párenle, vuelvo el video. Pero fíjense que yo siento que la gente no toma conciencia de las cosas que se come. O sea, yo siento que de repente
Yo tengo amigos y que no, que voy a hacer ejercicio. Me comí un vistecito a la plancha sequito y tal. Entonces digo, bueno, chévere, pero ese vistecito a la plancha sequito, bro, 8 horas antes era una vaca en Apuri que no me mata, señor llanero. Yo tengo un becerro, está becado en la UCB estudiando psicología. Y al llanero le sabe a culo y la deja tiesa. Y la gente no termina de entender que cada vez que va a una parrilla, una vaca murió. Cada vez que come tocineta, un cochino murió. Cada vez que come diablito, no sé ni qué coño madre que... animal, uno ni entiende. Pero bueno, nunca le rendimos un homenaje a los animales que nos comemos. Y yo voy a aprovechar que ustedes están aquí y espero que me acompañen para rendir un homenaje. Así que, por favor. Pobre cochino. Mire, fíjense, desde que yo, bueno, era niño, yo estaba obsesionado con lograr unas cosas increíbles porque yo desde niño quería como estaba como en una búsqueda de lo trascendental. A mí me impresionó mucho cuando yo era niño y las maestras me explicaron quién era Bolívar. Yo llegué a la casa y le dije, ¿cómo esas mujeres se acuerdan de quién es Bolívar si Bolívar se murió hace tanto tiempo? Entonces mi mamá me dijo, no, chico, porque Bolívar es unas cosas increíbles. Entonces yo digo, bueno, pero yo quiero que las maestras se acuerden de mí después que yo me muera. Entonces mi mamá me dijo, bueno, vas a tener que hacer unas cosas increíbles. Y yo he hecho lo que he podido. Fíjense, aquí estoy yo durante la época del colegio. Yo tocaba trompeta en la banda del colegio. Mira, muy guapo con este uniforme. Aquí estoy yo también, uniforme de desfile. Estoy muy flaco en ese momento. Y esto es algo que casi nadie sabe. Yo fui bombero voluntario durante 2 años de la Universidad Simón Bolívar. Yo soy este que está acá. Esto fue en un incendio que hubo en los bosques que están detrás de la Simón. Se está ahogando una mujer, nos llamaron, nosotros la rescatamos, nos tomamos una foto y está. Mira. Fíjate que la mujer es negra, pero igual la rescatamos sin ningún problema, cosa que habla bien de todo. Pero fíjense que yo me di cuenta, yo estuve pensando, ¿no? Todo esto y por mucho tiempo, yo me di cuenta que para el muy pocas personas, fíjate, para lograr cosas trascendentales hay que hacer cosas previas que también son trascendentales. Y una de esas cosas previas es perder la virginidad. Y yo creo que esto es importante porque fíjense que hay muy pocas personas que siendo vírgenes tienen un espacio en la historia del mundo. Por ejemplo, fíjate esto, la Virgen María era virgen y tiene un espacio en la historia del mundo, pero su hijo murió clavado en una cruz, una cosa lamentable. Juana de Arcos era virgen, tiene un espacio en la historia del mundo, pero murió quemada en un palo, una cosa lamentable. La madre Teresa de Calcuta era virgen, tiene un espacio en la historia del mundo, pero se fue poniendo cada vez más chiquita, más arrugada, más chiquita, más arrugada, más chiquita, más arrugada, hasta que se convirtió en una pasta y le metió un pan de jamón. Entonces, ¿pero cuál es el problema de perder la virginidad? El problema de perder la virginidad es que como uno es virgen, uno no tiene ningún tipo de experiencia. La única experiencia que uno tiene es de repente un video porno que te mostró un primo o un cuento que te echó un hermano. Y cuando tú ves un video porno que eres adolescente, tú te das cuenta que esas parejas que están teniendo sexo allí están teniendo sexo a nivel profesional. O sea, porque ellos se ganan la vida, esa es su profesión, teniendo sexo frente a la cámara. Y tú ves que esta relación es una agresividad perfecta, una exactitud, una cuestión. Y tú dices, cuando yo sea grande, yo voy a tirar así. Yo voy a hacer el amor así. Y cuando tú eres grande, que vas por primera vez a un hotel, que te ves en un espejo. Coño, es una vaina deplorable. Porque uno con la luz apagada, uno siente que está haciendo unas vainas y que no joda. Y de repente volteas y te ves en el espejo y estás ahí que... Tú dices, ¡qué mierda! Que te detestas. Claro. Pensando que no tienes ese cuerpo, tampoco tienes ese pene. Tú dices, ¿qué vaina es esa tan fea, no? Uy. Pero claro, en ese momento tú te remontas a tu primera experiencia sexual. Vamos a poner un caso clásico. Una niña de 14 años, tú tienes 32. Tú tienes 15. Y ya tú has besado a esa niña antes y no ha pasado nada. Pero ese día...
tú la besaste y unas hormonas te hicieron un llamado y te provocó meterle la mano por el pantalón y tú se le metes la mano por el pantalón. Y la primera vez que uno le mete la mano por el pantalón a una niña, viene una falta de información. Y esto es una crítica al sistema educativo venezolano. Que es que esto es algo que no se lo dicen ni en las casas ni en el colegio. Que es que uno no le dicen exactamente de dónde está la abertura de la vagina. Porque acá donde yo me estoy tocando, aquí está mi pene. Si, esto, si yo me desnudo aquí, aquí está. Entonces, uno cuando es adolescente, uno cree que la abertura de la vagina está aquí también. Porque sería lo lógico. Porque se para el pipí, entonces tú caminas y se mete así. Y tú quedas de frente para besarte, pero no. Entonces tú metes la mano y empiezas a tocar aquí duro. Tú dices, esta mujer es lisa, es una Barbie, ¿qué es esto? Entonces tú metes la mano y llega un momento donde se te queda atrapado el reloj con la correa de ella, que tú prefieres romper el reloj antes de sacar la mano, que es una fuerza sobrehumana. Y de pronto con el dedo más largo logras tocar algo por allá abajo. Porque tú tienes determinación. Tú dices, bueno, yo no sé dónde está esta vaina, pero si llegué al culo, llego a algún lado. O sea, el culo sí lo tiene que tener, porque si no, estuviese muerta. Y cuando logras tocar algo allí, viene otra desinformación, que es que nadie te dice en ningún lugar que las mujeres se mojan. Entonces, claro, tú estás y de repente, ¿qué es esto, chica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces la niña, no, es que a mí me pasa eso cada vez que estoy tripeando. Y uno como... ¿Pero te dejaron la vagina fuera de la nevera o cómo es la vaina? Claro, por supuesto, yo me asusté, pero yo no entendí, o sea, de verdad que no. Y entonces yo detuve esto y yo dije, yo tengo que preguntarle a alguien que sepa más de vaginas que yo. Y le pregunté a mi hermano que me lleva 13 años de edad, ¿no? Llego a la casa y le digo, no, tú sabes que besé una niñita, coño, brutal y tal. ¿No sabes qué? Y también le agarré y le toqué la totona, ¿sabes? Mi hermano, y qué verga, weón, brutal, está muy bien. Bueno, ¿y qué? Tripeaste, ¿sabes? Yo como que no, sí. O sea, pero como que primero como que por el blue jean, entonces después sí como que por la pantaleta, después sí como que le por dentro de la pantaleta. Y pero como que tenía todo esto así como mojado. Mi hermano, y qué mierda, qué divino, huevón. Y yo dije, verga. Cuando yo vi esa reacción en él, yo dije, bueno, nada, yo cuadré la próxima cita, yo me fui preparado, me fui sin el reloj, yo dije, perfecto. Y cuando ya tenía la mano donde era, claro, y viene, ¿cómo vas a tocar? Tú no sabes cómo vas a tocar a esa niña. Y tú te acuerdas de la película porno que tú viste y la agresividad con la que ellos hacían el amor, y tú dices, bueno, nada, la vaina así empieza a hacer, oh, joda. Y ya cuando vienes a ver, la niña tiene la vagina rajuñada, porque... Pero... Uno no lo hace por patanería, uno lo hace por desconocimiento. Igual pasa al revés. Fíjense que yo recuerdo la primera vez que una niña me iba a masturbar, no había masturbado a nadie, ¿no? Nunca. Y a mí nadie me había masturbado. Y eso era, ya era una guerra avisada. Ya nos habíamos dado unos besos y medio me vi. Yo dije, no, esto, vámonos. Y entonces, bueno, vámonos. Y entonces, bueno, me abre el pantalón y toda la cuestión y me va a masturbar. Y cuando me agarra el pipí, me lanzó una paja que era... ¡Ta! ¡Mierda! Dije, no, 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 no. O sea, le quité el pene de la mano. Le dije, estás revocada. El pueblo habló. O sea, el pene me quedó, pero como un estudiante cuando lo agarra la Guardia Nacional. Joder. Que te dices, pero hija, cuando le da para abajo te jala el pellejo, cuando le da para arriba te sube las bolas, tú dices, pana, no. Es que es una vaina que tú dices, pero es que no hay tejido corporal que aguante ese coñazo así. Tú dices, pero qué vaina es esa, ¿vale? Igual pasa, por ejemplo, fíjate que el tema del sexo oral, ¿no?
Yo recuerdo la primera vez que me iban a hacer sexo oral, la niña nunca había hecho sexo oral, a mí nunca me habían hecho sexo oral y yo dije, bueno, nada, está ahí nada. La niña, vámonos, de bola. Yo en ese caso yo sabía que yo no tenía que hacer mucho. Yo... Mi hermano ya me había dicho, no la ahogue, no nada. No, bueno. La señora otra vez. Y... recuerdo la primera vez que me fueron a dar sexo oral fue rarísimo porque la muchacha como que metía los dientes. Yo decía, era como... Yo decía, ¿pero por qué mete los dientes si la vagina no tiene dientes? O sea, no, o sea, fue como una mamada de ardilla. Fue como... Que yo le dije, mira, hija, esto es un pene, no un jojoto. Para que sepas. ¿Ok? Chévere. Fíjate que hay otro punto que no he tocado, que es el tamaño del pene. Aquí hay una gente que va a tener que llamar a Rescarbé. Mira, el tamaño del pene. La gente cree que la raza que tiene el pene más grande son los negros. Y yo también creía eso. Porque todo el mundo, ah, el que prueba un negro no se devuelve, que negro más arrecho que dos negros, ah, está bien. Pero de repente vi un documental también por Nat Geo, que es un documental como para marico, pues se llamaba El tamaño del pene según la raza. Y decía, fíjate, que desmentía esto. Decía que la raza que tenía el pene más grande eran los caucásicos, después se venían los negros, después los latinos, después los hermanos primera, después los asiáticos y por último los indígenas. Yo, como todos ustedes, soy venezolano. Yo más o menos soy una mezcla entre caucásico, negro, indígena, los hermanos primera y salgo yo. Una mezcla rara, eso es como decir una llanera mocha que haga pole dance, una vaina que ni existe. Pero bueno, según este documental, los indígenas son la raza que tiene el pene más pequeño. Y yo que viví con los indígenas puedo dar fe de esto. O sea, los indígenas viven en Guayuco y nunca se les ve el pene. O sea, tú eres un indígena trotando, no se le ve el pene. Indígena nadando, no se le ve el pene. Indígena montando caballo, no se le ve el pene. En cambio, uno está en boxer, se sienta en una mesa a tomarse un café, la mesa de la cocina con el papá, se le sale el pene. Dice, ¿qué es eso? Fíjense esta anécdota, ya para terminar. Esta es una anécdota muy, muy bella y quiero que se la lleven. Cuando yo estaba en el rural, yo me encontraba solo con una compañera que estaba haciendo su rural de medicina y yo estaba haciendo mi rural de odontología, ¿no? Y llega una indígena en trabajo de parto. Entonces ella la examina y dice, mira, José, no vamos a poder atender este parto, esto es un parto de alto riesgo, se puede morir la mamá o el bebé o los dos y, bueno, aquí no vamos a poder hacer nada, ¿sabes? Pero... Entonces yo agarro, ¿no? Y yo estaba como en todo esto, todavía, todo esto, mi vida en la búsqueda de lo trascendental y de lograr algo realmente importante. Yo dije, esto es una oportunidad de hacer algo realmente importante, salvar algo, ¿no? Entonces ella me dice, no, pero es que se puede morir. Entonces yo le digo, mira, para eso la universidad nos manda para esta selva. Si matamos a alguien nadie se entera, ¿cuál es el peo? Porque es así. ¿Cómo cree la gente que aprenden los médicos? Bueno, profesor, maté a la vieja. Bueno, 0-3. Claro, porque para un matemático es una cuenta mala, pero para un doctor, bueno, se me murió la niña. Bueno, 0-4 y después si salvas a otra 18 y te da 12 y eres pediatra. Entonces yo convencí a esta mujer, ¿no? De atender este parto de la manera más irresponsable. Ustedes dirán, ¿de verdad este bicho? Bueno, vamos a ver el video. Mira. Fíjate, acá está ella sacando al bebé. Eso parte borrosa es la vagina, pero yo la borré por respeto a ustedes. No es que las indígenas tengan la vagina borrosa, sino que continúa, por favor. Fíjate, aquí viene una parte importante. Y ahí estoy yo, ¿ves? Yo me asomé a ver. A ver cómo iba todo. Además que yo estudié odontología, no tenía mucha idea, pero entrompé el peo. Continúa, mira, aquí sale el niño, ¿no? Y fíjate que los niños los cargan como un pollo de cabeza, ¿no? Esto es algo que casi nadie sabe. Y la gente cree que hay que darle una nalga al bebé para que el bebé llore. Y no es así, con tan solo estimularlo, limpiarlo, el bebé ya llora y hace todo esto. Fíjate, ahora continúa, por favor. Aquí entro yo como protagonista. Fíjense, estoy, voy a cortar el cordón umbilical. Hay que poner una pinza del lado de la mamá, otra al lado del bebé y cortas en el medio. Ahí estoy poniendo. Ahora miren los pies del bebé. No quiten la mirada de los pies del bebé.
Los pies del bebé, mírenlo, mírenlo. Mira, 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 mira. Mira, mira, ahí está, ahí está. Ya, por otra vez, por otra vez, por otra vez. Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que salvé al bebé. ¡Boom! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Pero todavía no tengo un espacio en la historia del mundo, fíjate. Entonces dije, bueno, si yo aunque sea pudiese decirle sus cosas en la cara a Maduro, ¿no? Pero yo siento que a Maduro ya lo insulta tanta gente que ya él ya no le importa, porque a Maduro lo insulta a los chavistas, lo insulta a la mujer, lo insulta el hijo, lo insulta a todo el mundo. Una cosa, yo creo que la única persona que pudiese insultar a Maduro y que le doliera. Bueno, vamos a soñar un poquito. Vamos a inventar el baile del Nicolás. El baile de Nicolás así, Nicolás, Nicolás. A la cuenta de tres. Vamos a mostrar al pueblo. A la cuenta de tres todos bailamos el baile del Nicolás. El baile de la obsesión. Uno, dos, tres. Yo creo que él es retardado mental por lo menos. Muchísimas gracias por haber venido. Muy buenas noches. No quiero show. Hola, mi nombre es Rafael Hurtado. José Rafael Guzmán es mi mejor amigo desde mucho antes de ser famoso. Lo amo con todas las fuerzas de mi corazón. Y no solo eso, soy llanera. Amo poeta, no soy mucha. De tú a tú, 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 de tú a tú. Yo nací en un mundo irreal, a punto de ser un criminal. Me propuse nadar contra el mar y pude nadar, y pude nadar. Tuve un sueño y lo quise alcanzar. Me dediqué a trabajar. Yo juré que nunca jamás iba a mirar, mirar hacia atrás. Y no renunciaré. Creo en mí, en lo que puedo hacer. No hay nada que me dé más fuerza. Me verás caer y enloquecer, pero eso no será una excusa. No puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que hoy y ya. Quiero vivir sin facturas ni arrepentimientos, la vida es ya. Quiero vivir. Soy lo que soy por lo que...